A continuación daremos inicio con la ponencia del presidente de la Comisión Nacional de Innovación, Ramón Muñoz Gutiérrez, con su ponencia Innovación a la Mexicana. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Así nomás, ya. Pensé que iba a tener algún este, promocional de la semana. Pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por, por estar aquí el, el día de hoy. Eh, sé que han andado de la seca a la meca por todos lados, ¿verdad? Cansados a lo mejor también. Y con un mundo de ideas también, ¿no? Entre lo que se encuentran en el camino más lo que se les ocurre a ustedes. Ya, ya me imagino, ¿no? ¿Cómo están? Y esta pequeña, bienvenida, ¿eh? Muy, muy bien. Eh, básicamente, ahorita el, el tema es Innovación a la Mexicana. Voy a ir yo mismo planteando una serie de preguntas y platicando al respecto para que finalmente entendamos de qué se trata. Obviamente, está en el marco, justo el día de ayer me entregaba a la editorial ya mi nuevo libro que se llama Innovación a la Mexicana. Ahí estará a la venta allá afuera por si alguno gusta. Y si no, en su momento, a partir de septiembre, estarán todas las librerías del país. Eh, este proyecto, que es un proyecto, básicamente, bueno, maneja el libro tres tem cinco temas que son la era de la innovación, las cinco cosas que importan hoy, el poder de los paradigmas, las siete habilidades del innovador e innovación a la mexicana. De todos ellos voy a irles platicando un poquitito de manera breve de qué se trata. Innovación a la mexicana. ¿Por qué? Porque qué un proyecto de innovación a la mexicana. Miren, esta es una de las tantas cámaras de Kodak que más de algunos de nosotros, habrá también muchos muy jóvenes que ya no les tocó esa época, como a mí, de traer su camarita, eh, que, que llegamos a tener de tal, de tal forma que cuando, cuando Kodak hace su primera campaña publicitaria en 1888, así decía su lema, usted... Aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. O sea, usted nomás aprieta el botón y yo me encargo de todo lo demás. ¿Qué significaba el resto? Básicamente, el resto es que tú sacabas tu rollito y se los llevabas a un tipo que en un cuarto oscuro era el primero en verte cómo saliste: gordo, flaco, bonito, feo, como sea. Era el primero que los veía y se pitorreaba de uno, pues qué más. A diferencia de lo que ahora de lo que ahora de lo que ahora sucede, pues bien, tras un siglo de fotos vino la quiebra de Kodak. Esta es la planta que Kodak tenía en Zapopan, Jalisco. Cientos de trabajadores a la calle. Se acabó. Es decir, la gente dejó de apretar el botón ellos, que era lo que nos pedían, usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. La gente dejó de apretar el botón y por lo tanto el resto ya no tenía sentido. Pero así como la gente dejó de apretar el botón, han venido sucediendo muchas cosas. La gente también dejó de comprar enciclopedias. Yo tuve la oportunidad, yo trabajé en el grupo Bimbo muchos años y luego estuve como jefe de la oficina de la Presidencia de la República con el presidente Fox en Los Pinos. Cuando me venía de Irapuato hacia, hacia México, tenía una enciclopedia real británica que recuerdo que se la regalé al carpintero que me estaba ayudando a desmontar mis cosas y lo vi con carretilla calle abajo y me dolió mi enciclopedia que se la llevaran. Sí, mi enciclopedia. ¿Se imaginan ahorita lo que significaría? La gente dejó de comprar enciclopedias, trataron de convertirse en discos, no funcionó. Intentó en carta a Microsoft eh, aprovechar ese hueco, esa oportunidad. ¿Y qué pasó? El otro día me encontré yo mi encarta, todavía ni siquiera abrí la caja, la, la compré para que cuando mis hijos crecieran, ni siquiera alcancé a abrirla, ya no funcionó. Wikipedia llegó. La gente dejó. No solo de apretar el botón y de comprar enciclopedias, sino también dejó de comprar discos, de comprar CDs. Aquí estoy yo con los Tigres del Norte en Colombia, cuando fui a presentar mi libro El Poder de los Paradigmas, y ellos tenían un concierto allá. Y yo les decía, pues, ¿qué rayos andan haciendo ustedes por todos lados ya si ustedes ya no salían? Y me dicen, pues es que antes nosotros dábamos un concierto gratuito y lo que compraba la gente eran los discos, vivíamos de los discos. Pero eso se acabó con iTunes y las descargas en internet, se acabó, se acabó el, el chiste, de tal suerte que ahora los discos los regalamos y a duras penas nos los aceptan. Somos nosotros los que la gente va, volvieron, ahora cobran por el performance in live, es decir, que la gente quiere oírlos, tocarlos, verlos, y otra vez regresaron a lo de antes. Y ya no digamos con Spotify. Miren, ¿quién de aquí de nosotros creció? Nos enseñaron en las escuelas, en la primaria, nuestro sistema solar, clase de geografía, que... Plutón era un planeta, así crecimos y le teníamos cariño. Pero en 2006, en la reunión del, de la, del sindicato de astrónomos, decidieron que, como habían encontrado muchas piedras, muchas rocas ya más grandes que Plutón, pues que este cuate ya no tenía categoría de planeta y, y adiós. Bueno, le dijeron adiós a Plutón, nadie se escapa, ¿no? Hoy lo quieren regresar de nuevo, pero pues Plutón está sentido, ya no, no creo que acepte, ya valió, ya valió. Entonces. Cuando encuestan, una encuesta que, que hace esta firma de san Young, encuesta a una serie de ejecutivos de todo el mundo y les pregunta, ¿y ustedes por qué innovan? ¿Cuál es la razón de por qué ustedes innovan? Y contestan ellos en esta, este resumen. Asumimos que el 50% de los ingresos que se van a dar dentro de los próximos cinco años van a provenir de fuentes de empleo que todavía no existen. O sea, los trabajos del futuro ni siquiera sabemos cómo van a ser. Y estamos hablando de los próximos cinco años, no estamos hablando de ciencia ficción a lo Julio Verne. Es por eso que innovamos, responden ellos. Desde hace, mucho, desde hace varios años, desde el 2002 por ahí, en mis pláticas con Don Carlos Slim, uno de los temas que él me decía que, este, que debía yo seguir investigando y es lo que he venido haciendo, es algo que no estamos viviendo un una época de cambio, sino un cambio de época, y él la denominaba este, un cambio de civilización, civilización total. A partir de ahí empecé a profundizar en esto, y es parte de lo que les quiero platicar, tiene que ver con el primer capítulo del libro, La Era de la Innovación. Miren, si quisiéramos ver los distintos cambios de época en la historia de la humanidad a la manera de una obra de teatro, con cuatro, podríamos hablar de cuatro actos, diríamos que en el siglo XVIII, la era agrícola, los... Chidos de la película, los protagonistas, los meros, meros, eran los agricultores. Siglo XIX, en la era industrial, los trabajadores en fábricas. Siglo XX, los protagonistas eran, en la era de la información, los trabajadores del conocimiento. Siglo XXI, aguas, todavía muchos siguen hablando de sociedad del conocimiento. Verán ustedes el cambio que está dando. Hablamos de una era conceptual donde los protagonistas están siendo los creadores e innovadores. Los protagonistas están siendo ya los creadores e innovadores. De tal suerte que inclusive todavía no existe un término que acuñe el nombre de esta nueva época. ¿Cómo bautizamos a esta nueva época, a diferencia de la era industrial o la era agrícola que todo el mundo nos ponemos de acuerdo? Bueno, la manera que se me ocurre de explicar esto es utilizando, echando mano de un viejo cuento indostánico de seis ciegos y un elefante. Los cieguitos no conocían lo que era un elefante y se los llevaron a un salón, a un lugar, y el primer cieguito empezó a agarrar la, la, el, la cola del animal y dijo, ya sé lo que es, lo que es este, un elefante, es como una soga, y otros le tocaban la panza y decían, no, es como una pared. Y así cada cieguito iba contando su versión de lo que él le parecía que era el elefante. De la misma manera, de la misma manera, una serie de pensadores, filósofos, sociólogos, científicos, han tratado de bautizar esta, esta nueva época. El caso de Sigmund Baumann, que él denomina la era líquida, y habla de tiempos líquidos, amor líquido, miedo líquido, tiempos líquidos. O, estando aquí con Peter Drucker, en la que tuve la oportunidad de, 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 de conocer en algún evento, este, él decía: estamos hablando de la era de la discontinuidad. Adiós al pensamiento lineal y continuo. Lo que se viene es el pensamiento de lo discontinuo. Por desgracia, muchas cosas que siguen enseñando de él este, representan más el pasado que, que, que al final lo que él descubrió. O Jeremy Rifkin que habla de la era del acceso. Él dice: esta es la era del acceso, donde el paradigma principal es el acceso versus el paradigma de la propiedad. Ya no es tan importante que seamos dueños de nada, lo importante es el acceso. Y así surge, por ejemplo, Spotify, ¿sí? basado en el paradigma del, del acceso. Eh, Eric Kahn del premio, premio Nobel, decía: dice, la era, la era del inconsciente. Lo que estamos viviendo es la era del inconsciente, donde dejamos atrás el mundo de lo racional. Eh, Eric Smith de Google, lo que estamos viviendo es la nueva era digital. En, en el MIT lo que estamos viviendo es la era del aprendizaje continuo. El aprendizaje llegó para quedarse, es permanente, pero al mismo tiempo, perdón, es autónomo. Es decir, cada vez dependerá mucho más de nosotros que de, que de los maestros y profesores y demás. Prajalad dice, es la era de la innovación. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿quién tiene razón de todos ellos? ¿Quién tiene la razón? Los que dicen que es era digital, los que dicen era de la innovación, los que dicen era del aprendizaje autónomo. ¿Quién tiene la razón? Pues igual que los ciegos. ¿Cuál de los ciegos tenía la razón? Ninguno, pero ninguno, pero todos juntos sí. Me dijo. Igualito que acá. Es decir, ninguno, pero todos juntos. Es decir, entramos a una era donde la participación y los puntos de vista de todos los demás son los que nos pueden ayudar a entender qué rayo está pasando. Esta nueva era está siendo formada por dos nuevas revoluciones. Una nueva revolución industrial por un lado. Y una nueva revolución del conocimiento. Es como si nos hubieran pegado como el año pasado el huracán, el, 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 este, el, el Ingrid y el, ¿cómo se llama el otro? El Manuel, Manuel ¿verdad? Y juntos, digamos. Dos nuevas revoluciones. Una nueva revolución industrial que uno revisa en la historia de la humanidad y se encuentra con que en todas las etapas ha estado presente el componente tecnológico ha sido el disparador, el detonador. Y en ese sentido, es que lo podemos ver en todos los campos, por ejemplo, en el mundo de la ciencia. A mí me impresiona mucho lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, donde antes era como muy predecible lo que seguía, por dónde estaban las cosas, lo que estaban investigando y qué podía ocurrir, y de repente hoy tenemos una especie de tecnorevolución en el mundo de la ciencia que tiene que ver con el mundo de las biotecnologías, con ciencia cuántica, con nanotecnologías, tecnologías de materiales, tecnologías de la información y robótica. Pero no van, no van por sendas separadas, son unos híbridos, unas combinaciones de una cosa con la otra. Y ahí tenemos este, esfuerzos interesantes, como es el caso, por ejemplo, del Simbestab en México, en Irapuato, que eh, está trabajando sobre el maíz tecnológico, lo que se conoce como el maíz blanco criollo, o tienes eh, um, mi buen amigo Gerardo Jiménez, él es el fundador del Instituto de Medicina Genómica aquí en México, proyecto que me tocó estar de cerca con él, y hoy se dedica a impulsar la innovación genómica y el impacto y a generar proyectos económicos alrededor de ella, o Luis Jiménez con EternoGen, o Trubius, el doctor Roberto Trujillo, que es aquí del Estado de México, trabajando en todos estos campos. Lo cierto es que de todas estas cuestiones tecnológicas, quizá y así lo advierten muchos, la mayor transición que el mundo haya experimentado va a tener que ver justamente con lo que se llama la, la ola móvil, y, que, y tiene que ver con esos aparatitos con los que nosotros ya parece que estamos ya con una extensión en nuestras vidas, ¿no? Comemos, dormimos. Y básicamente esta ola móvil tiene dos, se, se alimenta de dos fuerzas, todo el desarrollo de la computación que sigue todavía dando mucho, que, mucho de sí, y el tema de las redes sociales. Un fenómeno interesante de esta ola móvil es lo que se conoce como la app economy, es decir, la economía de las aplicaciones. Hoy para todo se requiere una aplicación. ¿no? Telefónica no puede vender teléfonos si no tiene una aplicación y por eso tiene a Guayra que busca talentos y chavos que inventen aplicaciones y, por, y aplicaciones exitosas. Bueno, pues tenemos esta de Taco Master del mundo del entretenimiento que llegó a desplazar en algún momento incluso Angry Birds. En algún momento, o la de Yaxi para pedir tus taxis seguros a través de una aplicación sin tener que pararte en la calle y agarrar el que, el que caiga. Tenemos también una nueva revolución del conocimiento, no solo una nueva revolución industrial, sino también una nueva revolución del conocimiento. Es decir, cuando uno revisa los países más competitivos en el mundo, en el orbe, estos son al mismo tiempo los más innovadores. México ocupa una posición número 63 en el mundo, es decir, nos cuelga todavía para estar entre los primeros lugares y compitiéndole a Singapur, o a Finlandia, a Suecia, en fin, tenemos mucho que hacer. Nos queda claro que el éxito va a seguir basado en la gestión de conocimiento, eso es cierto. Sin embargo, sin embargo ese conocimiento no será de cualquier tipo, tendrá que ser un conocimiento de entrada novedoso, es decir fuera de lo común, diverso, colaborativo, complejo, conectivo, polivalente, tiene varias características. Entonces, esas las, evidentemente, las, las, las narro en mi libro, ¿no? Por, les pongo un ejemplo de lo que significa este nuevo conocimiento. Miren, Philips tiene una planta aquí en México. Por primera vez, des, después de 75 años, tiene un mexicano, Sergio Abayón, que, que lo, lo, la dirige. Por primera vez, siempre han sido holandeses y europeos. Pero nunca, por primera vez tenemos un mexicano ahí. Y me explicaba el concepto de lo que significa Philips, al igual que a Ikea, dicen, somos un negocio conceptual, lo que vendemos son conceptos. Y uno dice, está interesante eso, ¿verdad? ¿Qué significa? Miren, Philips dice, vendemos, nosotros no vendemos focos, vendemos diseño. Lo primero es diseño, por eso el mundo del arte es tan importante, no lo pierdan de vista. Eficiencia, ahorro de energía, ambienta, ambi, ambienta, ambientación, flexibilidad y aplicaciones. Siempre aplicaciones. Tú con una, ustedes pueden pasar por Interlomas y ver un edificio iluminado muy bonito o todo lo que han visto en el paseo de la reforma, todo iluminado lo hizo Philips. Pero todo lo controla, la chava que lo controla está cambiando los pañales a su niño y desde la aplicación está moviendo todo desde su casa, aplicaciones. Es, es decir, estamos hablando de una, de una nueva revolución del conocimiento donde la innovación es, está siendo la base de todo, la innovación como base de todo. Estas dos nuevas revoluciones están cambiando los paradigmas del mundo en todos los sentidos, el mundo de los gobiernos, de las universidades, las empresas, las ONGs, podría hablarles de cada uno de ellos. Lo cierto es... Que nada está haciendo como antes, por eso es tan difícil gobernar hoy en día, por ejemplo. No se diga a nivel de las empresas, todas las áreas de las empresas, de las personas, finanzas, operaciones, en fin, están siendo impactadas por estas dos nuevas revoluciones. Si lo vemos en el caso de las, de las empresas, en el tema de la manufactura, por ejemplo, la fabricación está caminando hacia dos direcciones, pasando del mundo de los átomos hacia el mundo de los bytes, es decir, hay un tema de transición digital muy interesante. Y por otro lado, tiene que ver con el tema de lo personalizado que comentaré aquí. En el caso de, lo, de, la, de la parte de tecnológica de la, de la manufactura, apreciamos nosotros que los talleres del siglo XXI básicamente están combinando cinco herramientas. Muchas de ellas ya existían, pero la combinación de ellas no. Como es el AutoCAD, por ejemplo, el software de diseño asistido por computadora, las impresoras 3D, los escáneres 3D, las, las, las cortadoras láser o de agua, y las propias, las propias máquinas CNC o de control numérico. De esas, aquí ustedes en, en los laboratorios de innovación tienen, como es el caso, por ejemplo, de una máquina de, de control numérico, que, que, perdón es una impresora 3D y esta sería la máquina de control numérico es decir pero final y, y conozco una empresa ripsa porque hay un buen amigo del dueño este que tiene todas estas todavía les falta el potencial de poderlas conectar y explotar pero estamos caminando hacia eso del lado de lo personal está surgiendo todo un deseo de, la, de las personas de todos nosotros a querer ser diferentes cuando ustedes revisan esto, Ven, por ejemplo, aún la, la propia, todo lo que está haciendo ahorita Coca-Cola, que ya las ha de haber tocado, es de personalizarlas y se comparte con mmm, tal nombre una Coca-Cola, en el fondo tiene que ver con este, este, esta tendencia donde lo que realmente está cambiando es el paradigma de la fabricación en serie y estamos pasando al paradigma de la fabricación personalizada. Afortunadamente hay mexicanos que están entendiendo esto. Esta, por ejemplo... Es una, es una empresa que se llama Rock en Ruedas, lo tienen aquí ustedes en, en el laboratorio de innovación, y estos chavos lo que hacen es venderte una bicicleta de distintos materiales, usando este, materiales in interesantes, pero te lo personalizan como tú la quieres con tanto número de rayos aquí y allá, tu nombre es, es eso es el tema de la personalización. Lo puedes ver aquí, por ejemplo, el diseñador de la portada de mi libro, Marro Balcaba, es un chavo muy genio. Él lo que hizo fue juntar a Sharpie los plumones con los tenis bands. Agarra los tenis bands sin pintar y, y tú los, los personalizas. Sales con tus tenis así a tu gusto, mi estimado. Más te vale dibujar bien, me hacen... Bastante... Por ejemplo, Art Toys. Estos chavos de Chiapas, lo que tú haces es... Tú te tomas una foto, se las puedes mandar hasta por internet y los tipos te, 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 te fabrican una obra de arte muy parecida a ti, ¿no? Bueno, si te quieres, también nos pueden mejorar un poco, ¿no? No está mal, ¿sí? Pero véanlo, empezaron con, con los Frida Kahlo y otros personajes famosos, pero ya ahora están ya a nivel que todo el mundo queremos tener uno como nosotros, ¿o no? ¿Verdad? Que te compren uno, mija. Llegando ahorita. Ahora bien, las. Hay cinco cosas que importan hoy para triunfar en esta nueva época, que básicamente se reduce a estos cinco: liderazgo. El liderazgo incluso tiene un tamaño más especial ahí: liderazgo, valores, innovación, flexibilidad, pasión. Son las cinco cosas que importan hoy para triunfar en esta nueva época. Esos cinco cosas que importan hoy, poniendo el liderazgo en el centro, el liderazgo no tiene hoy por hoy razón de ser si no está vinculado a la innovación a la pasión, a los valores y a la flexibilidad. Y cualquiera que falle de estos te puede llevar a un liderazgo frágil. Por eso yo hablo de, un, de la importancia de tener un liderazgo antifrágil. Quítale los, la parte de valores a un líder, se desploma. En el mundo así sea, el mundo de la religión o de la empresa o de la política, se desploman como castillo de naipes. No importa que tu negocio sea bueno y tengas un producto innovador, si tu liderazgo no es ético se cae todo de la noche a la mañana. liderazgo antifrágil, pero es el liderazgo que combina estos cinco elementos. hay algo que no se ve en el centro de esa rueda que es lo que lo hace girar, que es el tema de los paradigmas. que es el, te el tema tres de mi libro poder de los paradigmas, que explicaré un poquito. esos liderazgos antifrágiles, además de saber articular estos estos elementos de pasión, flexibilidad, valores e innovación deben también aprender a comprender el poder de los paradigmas para de ahí pasar al poder de la innovación y eso significa también aprender las siete habilidades del innovador. Miren, cuando hablamos de paradigmas, todo se reduce a conexiones neuronales. Miren, aquí tengo un cerebro que era de mi papá. Sí, me lo regaló pues digo, sabe que mis gustos ¿verdad? todos tenemos uno como este no pero, te, pero tenemos uno dentro de nuestro cráneo uno así bueno, te lo dio al darte la vida ah, ¿verdad? este tenemos se habla de 100 mil millones de neuronas todos tenemos 100 mil millones de neuronas eso es eso, ese dato no es tan importante lo que realmente importa es la cantidad de conexiones neuronales que tenemos en eso somos distintos. ¿no? Un poco lo que decía Einstein, no, pues todos somos ignorantes, no más que no todos ignoramos lo mismo. O sea, no todos tenemos las mismas conexiones neuronales. El, de lo que se trata, justamente, es de establecer nuevas conexiones neuronales. Conexiones, todo se reduce a conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales, desde el punto de vista de las neurociencias, yo les llamo paradigmas. Si esos paradigmas son antiguos, se convierten en recuerdos. Si esos paradigmas, esas conexiones son nuevas, se traducen en innovaciones. Así que el liderazgo entonces es el arte de poder transitar, de aprender el poder de los paradigmas al poder de las innovaciones. Los, los paradigmas, yo los he estudiado en 12, en 12 modalidades. El poder que estos tienen en términos del, del poder de los recuerdos, de los moldes, de las creencias, los valores, los hábitos, las metáforas, las imágenes, los símbolos, las etiquetas, los acuerdos, las expectativas, las certezas. Es el capítulo 3 de mi libro y ahí profundizo mucho más en un modelo. Todos los grandes innovadores han sido expertos en entender el poder de los paradigmas en alguna modalidad. Unos son expertos en el tema de las metáforas, expertos en metáforas. Si una, si una imagen dice más que mil palabras, una metáfora dice más que mil imágenes. O son expertos en el manejo de los símbolos o, o de las etiquetas, expertos en el manejo de etiquetas mentales, en fin. Entonces, transitar del poder de los paradigmas al poder de la innovación, es decir, a generar nuevos recuerdos, nuevos moldes, nuevas metáforas, nuevas imágenes, nuevos acuerdos, ¿no? El Pacto por México, por eso yo le encontré un valor importante que fue generar nuevos acuerdos. De las siete habilidades que todo innovador tiene, cuando uno revisa los liderazgos, no importa desde Steve Jobs hasta mi amigo que está hablando aquí a un lado del pollo, del pollo feliz, uno encuentra que en su ADN tendrá, si no todas, más de alguna de estas habilidades del innovador. La, la primerísima siempre es la capacidad de enfocar, la capacidad de enfocar, es decir, de, de, de observar, de poner atención todo parte de ahí, la capacidad de revisualizar, de imaginarse las cosas de otra manera, de combinar de combinar una cosa con otra que nadie había relacionado y había conectado antes, de experimentar, de crear redes, de desactivar, de actuar siete habilidades, comentaré un poco. Ahora, bien, ¿por dónde empezar? Cuando hablamos del tema de la seguridad, innovador, ¿por dónde empiezan los innovadores algo? ¿Por dónde? Steve Jobs, miren, este es para mí, quizás, de lo más relevante de lo que yo les pudiera compartir en mis experiencias personales. Casi todos nosotros, y a mí me pasa mucho, incluso en varias etapas de mi vida, y reciente ahora que ando en el mundo de, de la consultoría y la innovación, uno construye algo y se enamora de su producto. Se enamora, no quiere, si haces un discurso, no quieres que te le muevan, una presentación, no quieres que te la toquen, un diseño, no, no te, uno se enamora. Cuando uno construye algo, queda preso de lo que construye. De ahí, la, 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 lo, por eso lo más importante es siempre, empieza por la experiencia del cliente y lo ve hacia atrás. Yo antes llegaba y, y quería vender cosas y a lo que yo traía y demás, ahora lo guardo y, y tengo que tener la capacidad de decir, ya identifiqué que te duele, yo puedo hacer algo por ese dolor. Empezar con la experiencia del cliente y luego ir hacia atrás, hacia la tecnología y no al, y no, y no, y no al revés. Es decir, concentrado en el cliente. En lo que sea, problemas no resueltos, expectativas insatisfechas, dolencias crónicas, necesidades desatendidas, como le quieras llamar, como le quieras llamar, yo le llamo a todo esto en conjunto paradigmas no desafiados, que alguien no los ha desafiado y no los ha atendido, por lo tanto. Entonces, ¿por dónde empezar? Por el enfoque, la primera habilidad de todo innovador, por la observación, poner atención a cualquiera de los paradigmas en cualquiera de sus modalidades. Veamos algunos ejemplos. Aquí quizá otro de los puntos relevantes es, hay quien pone atención a lo que el cliente necesita o el mercado requiere, pero de una manera muy superficial. Que, vamos a hacer un focus group, ah, pregúntale qué quiere. No, no, eso no sirve de nada, pregúntale y échalo a la basura. Lo, hay que, el gran aprendizaje es ir justamente a lo que el, el cliente necesita, pero no expresa, necesidades no no expresadas, pero que las tiene. Y esto tiene que ver con saber profundizar más allá del neocórtex hacia el cerebro límbico y reptílico. Les voy a poner un ejemplo y lo van a entender. Lilla Coca, que fue el, que, el hombre que puso a Kreiler, digamos, en, en su mejor punto, en su mejor momento, él desarrolló lo que se conoce como la minivan. ¿Ubica alguien la minivan? Bueno, y él decía... Nunca llegó alguien a Chrysler pidiendo que se diseñara una minivan. Nunca llegó alguien a pedir eso. Oye, enséñala. Ellos lo que hicieron fue, en los estacionamientos se dieron cuenta que la mayoría de las personas que compraban camionetas Kraler eran nada más de casa. Y siempre andaban con los niños y las aventaderos y todas ahí. Y entonces, a base de observar, los ingenieros, ni siquiera eran gente de mercadotecnia, los ingenieros que ven fabricados, vieron y dijeron: ¿Y qué pasa si hacemos la puerta corrediza? Crearon la minivan observando, observar lo que el cliente hace, no lo que el cliente dice. Este chavo, Joel Ulrich, Jorge Ulrich, este chavo estudiaba en la, en la NAGUA, aventó la escuela, ni siquiera terminó. Este, me dice, me dice, yo también voy a hacer eso. Bueno, si lo haces está bien, yo también, te, no hace que salgas de la universidad, si me encuentras algo así que, me, que te mantenga y de paso ayudas a tu pobre padre, pues está bien, adelante. Este chavo, les dejaron una, una tarea, investiguen cuál es una necesidad no atendida en el mercado y descubrieron descubrió que la mayoría tiene sus mascotas y no sabe qué hacer con ellos, de repente, ¿dónde? ¿Quién se las baña? ¿O qué este, tal servicio y demás? Y creó este, este spa ambulante, la estética canina móvil, y fue de los primeros. Hoy hay más, pues ya saben que no más tan cosa de y con permiso, ¿no? Pero él fue de los primeros. O ustedes han visto, por ejemplo, los mangos, cómo se, les, se ponen puntos, puntos negros al paso del tiempo. Claro, si tú lo tienes en tu casa y ya lo compraste, pues te lo vas a comer, le quitas y te come la parte de sal. Pero si lo vas a comprar por primera vez, no lo quieres. No, ese ya no. Entonces merma, ese hongo merma las bacterias. Y justamente es lo que hizo que aquí Enrique Galindo, observando eso y toda la merma que estaba teniendo y la gente sufriendo porque perdía sus productos, se, este, se pone a trabajar y crea un fungicida amigable, libre de contaminación y acaba de recibir justamente este año el Premio de la Innovación en América. De aquí de, de, de Morelos, mi querido Enrique Galindo. Segunda habilidad, ya observaste una necesidad, un paradigma a desafiar, perfecto, imagínatelo de una manera distinta. Eso le llama revisualiza, revisualiza. Y cuando digo revisualiza puede ser sinónimo de repensar, reimaginar, reenmarcar, reevaluar, renovar, revolucionar. No importa cómo es, es, es un re, ¿no? Re de tal suerte que la esencia de la revisualización consiste en preguntar. Miren, en la vida son más importantes las preguntas que las respuestas. De nada sirve que tú tengas como alguien me digo excelente respuesta a la pregunta equivocada. Oh, excelente producto. Para el cliente equivocado, ya valió sombrilla, ¿no? Entonces, de, de tal suerte. A ver si le poner aquí esto. Aquí va. De tal suerte que, entonces, la esencia de la revisualización es el cuestionamiento. Cuestionamiento. Creo okay, que ahí hay un lugarcito, señora, si gusta pasarse. Este, de tal. Y entonces, cuestionate, pero cuestionate, un mundo de cosas, mira, lo extraño, lo inusual, lo inútil, lo raro, lo anormal, lo inoportuno, todas las oportunidades son inoportunas. Cuestiónatelo. Lo, por ejemplo, lo absurdo. Voy a poner un caso de lo, lo absurdo. Miren, la editorial con la que yo este, hoy publico mi, mi, mi libro se llama... Penguin se asoció con Random House, que es con la que yo trabajaba antes, tenía Grijalvo, se fusionaron, y hoy es la editorial este, más grande del mundo. Pero esta editorial, Penguin, cuando, eh, cuando inició allá en el Reino Unido, quiero que se imaginen, el costo de los libros en aquella época era de siete chelines y seis peniques, esas unidades monetarias ya no existen desde que se conformó la Unión Europea, ya desaparecieron, pero eso valían siete chelines y seis peniques. Está de imaginarse como si fueran siete dólares y seis centavos o lo que sea. De tal suerte que los editores casi no se vendían muchos libros y un tipo se le ocurre decir, oye, yo te ayudo a vender tus libros, pero los vamos a vender no a siete chelines, sino a seis peniques. Uh, sí si por si estoy pobre de escritor y luego tú me los vas a vender a, a seis peniques. Seis peniques era el equivalente de una cajetilla de cigarro chafa como los de los faros. Ya no digo chafa porque a muchos sí todavía les gusta. Pero, ya, pero, pero, pero luego les van a decir, ya chuparon faros. También esa es la bronca que tiene esa cosa. Pero bueno, pero, pero empezaron así y todo el mundo se burlaba. Es que está, eso es absurdo, ¿cómo va que este cuate a vender libros así? Y luego con el símbolo del pingüino, pues no va a levantar, ese pingüino no va a levantar el vuelo. Pues hoy por hoy, el editorial más grande del mundo. Así de sencillo. ¿Eh? ¿Por qué no? Si la esencia de la revisualización es el cuestionamiento, yo, yo nomás tengo dos preguntas que me importan siempre para todo. ¿Qué pasa así y por qué no? ¿Qué pasa así y por qué no? Esas es son mis fa preguntas favoritas, no tengo otras. Incluso hasta para lo espiritual. ¿Qué pasa si hay otra vida después de esta? Pues no vale que la considere. Si me equivoco, pues me equivoqué considerando que sí hay. Y si no, y que era la apuesta de Pascal, ¿no? ¿Qué pasa así y por qué no? Bueno, ¿y por qué no? Hablando de innovación a la mexicana, ¿por qué no? Miren, Eric Fabre es un francés que estaba echándose un cafecito a toda madre allá en la región de la Toscana, en Italia, todo dar un café sabroso y dijo, este café lo deberían estar tomando muchos otros en el mundo, pero ¿cómo le, cómo, cómo, ¿cómo le haría? Y se lo platicó a su esposa, su esposa le dijo, ¿y por qué no haces algo? ¿Por qué no? Y el tipo inventó inventó las capsulitas y crearon el Nespresso y le vendió la fórmula y todo en millones de dólares a Nestlé. Es el producto consentido de Nestlé. Es el que más en expansión está en el mundo, Nespresso. Entonces, ¿por qué no? Bueno, ¿y por qué no el Nespresso el de las tortillas? Estos chavos, mexicanos, radicados en Londres, crearon algo que se conoce, como, le llaman su marca es Flateb. Metes en la maquinita, metes en la maquinita, harina de maíz orgánico. Y salen las tortillas calentitas a toda madre, ¿qué más quieres? ¿Eh? Fíjate qué gusto, ¿no? Flateb, tres chavos mexicanos. Yo creo que estos van a crecer grandemente. Héctor Aguilar Camín, politólogo y escritor mexicano, dice, usando una metáfora, poder de las metáforas, que México es un país ballena que se sigue creyendo a jolote. México es un país ballena que se sigue creyendo ajolote. Y luego los ajolotes de Xochimilco, los poquitos que nos quedan, están en extinción. Pues estamos fregados, ¿no? O sea, nos creemos eso y luego se nos acaban. Todavía los cuidáramos y diríamos, bueno, pues por lo menos te quedas jolote, pero estás multiplicando los ajolotes, ¿no? Bueno, aquí estoy yo con mi familia en Guerrero Negro ahí agarrando una ballenita. Si yo hubiera visto que esa ballenita que agarraba debajo estaba la mamá, me cae que ni, me, ni se me ocurre acercárseme a esa ballenita, ¿no? Todos sabemos y somos conscientes que el potencial que, que tiene México como país es más grande que sus resultados. Lo sabemos. Se interpone en medio un gran bloque que llamamos paradigmas. Paradigmas que algunos pueden ser camisas de fuerza y otros pueden ser catalizadores, desde luego. La pregunta aquí es, así como el Nespresso y el Nespresso de la tortilla, ¿por qué no crear una nueva ola de la innovación? ¿Por qué no? Cuando una nueva ola, como la, la pasada ola, no de este mundial, sino la, la que celebró en 86 y que en Monterrey se hizo famosa para el mundo, la ola, la mexicana. No la inventamos nosotros, pero sí la bautizamos y, la, y, las, y le echamos más este, ganas que los demás, por eso se quedó la mexicana, ¿no? Bueno, ahora ya le echamos, en vez de ola empezamos a, a acordarnos de Pluto, eso ya nos gustó tanto. Pero bueno, las olas de la innovación... La primera tuvo que ver con que la innovación era un asunto de los departamentos de investigación y desarrollo. Luego dijeron, sumemos a los de marketing, algo pueden aportar. Y luego dijeron, bueno, hagámoslo un asunto de empresa como IBM. Bueno, y que la innovación, ¿por qué no? Todos los proveedores, toda la cadena de valor. Y luego dijeron, ¿y por qué no la abierta y cruzada? Miren, de innovación abierta, para que tengan ustedes una idea, pongo este ejemplo, el producto Downy, que es el producto estrella de Procter and Gamble en México. Este producto fue creado con este modelo de innovación abierta, que las buenas ideas pueden surgir de cualquier lado. ¿Y quienes trabajaron? Científicos de Procter Gamble, desde luego, pero también investigadores del Instituto Politécnico Nacional, del Poli, y, y del Instituto Mexicano de Dermatología y Semarnat, con toda la dermatología, facilitándoles para que fuera fácil todo esto. Bueno, ese, ese es un ejemplo de un producto hecho en México y con una combinación de actores de lo que sería innovación abierta. Y yo estoy hablando de generar una nueva ola, que es la, la ola 6.0, que se llame innovación a, la, innovación a la Mexicana. Bueno, ¿y esta ola de innovación a la Mexicana, en qué sería diferente? En cinco cosas sería diferente, que es, son las características que estoy proponiendo. Cinco cosas la hacen diferente. Cinco, para que no se nos olvide, ¿no? Uno innovar nuestra cultura es decir innovar desde nuestra cultura. no tengo por qué estar yo innovación o cultura. No ahorita verán ustedes que no es, una, es un dilema una dicotomía tonta sí este muchísimos creen que debemos dejar atrás nuestro pasado nuestra historia nuestra cultura yo estoy, yo estoy convencido que no. innovar nuestra cultura, democratizar la innovación, mirar por los pobres, mejorar la calidad de vida de los mexicanos innovar desde nuestra diversidad. Y no, veamos de cada uno de ellos. En el caso de innovar nuestra cultura, pues obviamente si es una innovación a la mexicana, pues tiene que tener sabor a México. Innovar de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras identidades. ¿Qué mejor que con algunos ejemplos de los que ya lo están haciendo? Hay una organización en Oaxaca que se llama Innovando la Tradición AC. Cintia, Cristia Christ, se llama ella. La, la que tiene todo este proyecto, y participan una serie de, de actores, pintores, el propio Toledo está ahí, co, trabajan con las comunidades y generan productos que, que, que venden muy bien. Aquí, por ejemplo, están ellos haciendo una exposición en el MoMA, uno de los museos más importantes en Nueva York. Ah. Gracias, muy amable. Eh, de tal suerte que aquí los tienen ustedes en, en, esta, en, esta, en esta visita ¿no? a, a Nueva York. Claro, es Pineda Cobalín es icónica, ¿sí? pero eh, empezó igual, o sea, con pequeñas prendas que, de, de cosas que aprendieron en el, esta, ahí en, en el estado de Yucatán, y hoy por hoy pues, la tienes por, por todo el mundo. Yo acabo de regresar del de Salvador, fui a hablar con 500 muchachos salvadoreños, y en el Museo del de Salvador lo que me encuentro ahí es que, las, lo que el producto más vendido son las, las corbatas Pineda Cobalín, fruto mexicano totalmente, ¿no? Pineda Cobalín. Scaret. Scarlett, ¿qué hace? Retoma todas nuestras tradiciones y ahorita se acaba, acaban de abrir, ahorita todo lo de las chalupas de Xochimilco en Scarlett. Impresionante, ¿sí? Es uno de los espectáculos más mágicos. Taller de leñateros en Chiapas, impresionante. ¿Qué me dicen de, de lo que es Distroller? ¿no? Con el icono de la Virgencita, ¿no? Virgencita, please manda un novia y lo ves en todos lados, en colchas, en plumas, en todos lados, ¿sí? Esta, esta, esta chava... La, la, diseña, la, la, la diseñadora de, 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 este, de este proyecto este, su lema central es Virgencita, please, que no se me acabe la creatividad y lo tienes por todos lados, ¿no? Eh, los fuegos pirotécnicos, una tradición en México, claro que sí. Sin embargo, traten de imaginarse que, que esos juegos pirotécnicos los tengas en la inauguración de las Olimpiadas en Londres y que los, y que los chavos que lo hacen son de Zacatecas pero que ya no solamente usan al estilo antiguo, sino con los cerillos electrónicos y nuevas tecnologías, y se encargaron de ese espectáculo. Es impresionante. La gente decía, no es cierto que son mexicanos, claro que sí, Zacatecanos, ¿no? Con la empresa Pirusmart. Ay, güey, así se llama, mija, ¿eh? Así se llama esta tienda, batallaron mucho porque se lo reconocieran hasta el nombrecito, porque decían que ofendía a las buenas, el, iba contra el buen lenguaje, como si, el, el, nomás están que oigan a los chavos de ahora a ver si, ¿verdad? La primera vez cuando uno me sigue, me dijo no, no, una chiquita, una chiquita este, No, dice, no, no manches, ¿de qué se trata? Bueno, esa palabra, no manches, mi mamá me, me volteaba la boca de niño. Y ahora ya es lo más normal, ¿no? Yo hasta yo también ya le entré a la onda, pues ya que, ay, no me entiende, ¿no? Este, Pano procesadores de alimentos nostálgicos de Oaxaca, otra vez en el poder explotando, el poder de los recuerdos. Es uno de los, sus clientes importantes son la cadena de restaurantes Tox. ¿Sí? El, el principio aquí es innovar desde la tradición, el principio es toda tradición, costumbre, identidad, lo que tú quieras, tiene que ser innovada para que siga siendo tradición. En lugar de que tú pienses que tradición o innovación no no te confundas si no tienes innovación tu tradición va a desaparecer los pueblos mágicos famosos que desde la época de, de fox se constituyeron de nada sirve que te declaren pueblo mágico si no innovas tu magia la magia tiene que ser innovada para que siga siendo magia no más para eso no más para eso ¿sí? no quiere la innovación no, no me importa que te caiga gorda pero hazla para que conserves tu tradición si no se va a acabar y aquí este perdón este ejemplo es muy interesante porque es en, la, es, es en, la, es en Oaxaca, le toman a, con lo, los mixtecos, los mixtecos tienen toda una serie de leyendas y tradiciones que estaban perdiendo, pintaban, los, pintaban las jícaras, pero imagínense lo que es pintar una jícara y venderla en 100 pesos, y en lugar de eso, conservan su tradición y sus leyendas, porque lo que ellos quieren es que sus leyendas se sigan perpetuando, y en lugar de eso, imagínense los, en los tenis converse, y tienes tú algo que se conoce como pintando pasos. Tú los puedes comprar esos tenis, nomás que te van a costar 200, entre 200 y 300 dólares. Y los vas a encontrar lo mismo en Tokio que en Nueva York y por aquí también en varias tiendas de México, ¿no? De tal suerte que imagine, o sea, traten de, de, de imaginarse lo que eso representa. Por ejemplo, estas colchas, Colchas La Providencia, aquí en Tlaxcala. Igual, tiene va para los 100 años, ya hubiera desaparecido esa tradición de las colchas. ¿No? Si no es porque le meten innovación. Este, diseños en tercera dimensión, te pones tus, tus lentecitos, ves tu colchita y vámonos para echar tu clavado, ¿no? Ay, rico ahí. Segundo, democratizar la innovación. Decía un presidente alemán, Konrad Adenauer, que la política era demasiado importante para dejarla en manos solo de los políticos. Yo digo, la innovación es demasiado importante para nuestro país para dejarlo solo en manos de los científicos o de los sistemas, del sistema nacional de investigadores de este país. No digo que no innoven, que, 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 que le echen ganas, está bien, pero no lo podemos dejar solo en sus manos. Democratizar la innovación. La innovación es un asunto que debe ser tarea de todos. Y que las ideas buenas pueden venir de todos lados, pero cada vez queda más claro que vienen de abajo, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y nos vamos dando cuenta que el mayor secreto de la innovación es que cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede hacerlo, de tal forma que la invitación es todos a innovar, los niños en las escuelas, las amas de casa, los campesinos, los profesionistas, todos a innovar. Y yo creo que de manera muy particular hay una responsabilidad en las MIPIMES, porque finalmente representan más del 90% de la economía de este país, las mujeres y los jóvenes. Cuando esto se detona, muchísimas cosas empiezan a cambiar en un país. Democratizar la innovación pasa por democratizar una educación basada en ciencia, tecnología y arte. Todas las innovaciones hoy por hoy es una combinación de ciencia, tecnología y arte. Ciencia, tecnología y arte. Difícilmente van a haber artistas que no usen tecnología y tengan ciertos fundamentos científicos y, y, y así viceversa. Tercera, mirar por los pobres. Miren, hace poco se vendió WhatsApp. WhatsApp, para que tengan una idea se vendió en 19 mil millones de dólares. Tenía una planta laboral de 50 personas. ¿Sabes lo que? Yo no tengo nada en contra de eso. O sea, las innovaciones están haciendo cada vez que haya más ricos y también cada vez más pobres. Y entonces el gran desafío y es mi propuesta es que tenemos que hacer innovaciones que miren por los pobres. Estas innovaciones que miran por los pobres, bueno, deben ser el centro de todas las otras características. De tal suerte, es que traten ustedes de imaginar, cuando uno, cuando uno revisa las cifras de pobreza que tenemos en este país, o sea, nos debería caer la cara de vergüenza nada más de imaginar que tenemos más de 50 millones de mexicanos viviendo en pobreza, y de estos un porcentaje muy alto en pobreza extrema. Entonces, si uno, rayos, o sea, las innovaciones tienen que mirar por los pobres. Esa innovación que mira por los pobres, la OCDE le llama inclusiva. En algunos otros lados le llaman este, inversa, social, social, no importa el nombre, yo digo innovación que mire por los pobres, pon la etiqueta que quieras. Y no estoy hablando de hacer filantropía y de andar regalando el dinero, estoy hablando de hacer, hacer negocio resolviendo problemas sociales, ayudando a los pobres. Por ejemplo, Javier Lozano, este chavo de Chihuahua, sus clínicas del azúcar. Este cuate estudió en el MIT, es un tipo muy preparado, pudo haberse quedado a vivir en Estados Unidos, pero él tiene sus, estas clínicas del azúcar, trabaja en las comunidades de los tarahumaras, de los indígenas en, en, en Chihuahua, atendiendo el tema de la diabetes, ¿sí? cobrando una miseria, pero como son tantos los que lo recurren, el, el volumen es el que le da el modelo de negocio y los patrocinios. Enrique Lomnitz con su proyecto de ciudad urbana y su proyecto Tlalocue, por lo de que Dios de la lluvia, recuperando agua, o sea, interesantísimo, este chavo, va, 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 cada vez van a ver más cosas de él. Flor de Mayo, los estudiantes que están a mero atrás, tres chavos y una chava, estudiantes del Tegue, Monterrey, Campo, Santa Fe, métanse a internet, camisas Flor de Mayo. ¿Qué es lo que vieron? Vieron que, cómo vendían sus souvenir baratitos los, los este, indígenas de Puebla, en un, en un trabajo social que estaban haciendo y dijeron, ¿qué pasa si le creamos valor a esto? Oye, pues mi papá tiene telas y yo soy diseñador y total que crearon estas camisas, que hoy por hoy las, 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 cada, cada vez las venden en más lugares. Ustedes ya tienen una, una planta de 30 señoras trabajando con ellos, que también son socias del proyecto. Tienen utilidad y aparte su sueldo. Y listas de señoras queriendo entrar al negocio. Flor de Mayo. Las casas para los pobres de Cemex. Que un, gen, un proyecto muy interesante. Ignea, una fondeadora de recursos, que lo único que te pide para poderte prestar lana es que inviertas en la base de la pirámide, es decir, que tenga que ver con innovación que mira por los pobres. Genesis Work, este chavo Rafael Álvarez, tiene un proyecto está revolucionando el mundo de la, de la, de, de la educación en, en, en Estados Unidos, impresionante. Cuatro, innovaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, es decir que impacten, que ayuden a resolver los grandes problemas nacionales. Es miren, este es un tema muy interesante, muy interesante. Cuando uno revisa las encuestas de los mexicanos, pues sobra. Cuáles son los problemas que tenemos? Que es inseguridad, que si el pobreza, no, que corrupción. Ahí están los datos. Desde luego que hay dos paradigmas de signo negativo que son limitantes para que podamos tener mejores resultados como país que son el tema de la inseguridad y el tema de la corrupción. Pero también hay otro que tiene que ver con la actitud, la actitud todavía de muchos mexicanos, una actitud victimista y demás, que seguramente Arnold va a estar platicando mucho más de eso, sobre este tema que es el que le encanta. Ahora que perdió México, estaba clarísimo que todos echamos la culpa al árbitro, pues no fue penal y el árbitro, y o sea, siempre echarle la culpa a otro. Y lo otro se, tra, se, tra, se traslapa para todo lo demás, en las empresas, en la familia, siempre le echamos la culpa a los, a los otros, ¿no? De todo lo, lo que nos sale mal. Y eso es parte de lo que yo le decía al viejo que va a estar cerrando hoy, ¿verdad? Oye, pues ojo, pues echale échale, échale ganas, ¿no? Este, esto ya es cotorreo, ¿no? Miren, hay un proyecto que celebro mucho, que impulsaron desde el, desde el gobierno de la República actual. Eh, del área de la agenda digital, eh, que, que, que me parece muy interesante, se conecta con esto, que es, le llaman datatón para el desarrollo, que finalmente es conectar todas las innovaciones de base tecnológica con la resolución de problemas, que pueden ser de distintos tipos, por ejemplo, datatón para reducir el delito, datatón para mejorar la calidad del agua, lo que sea, me parece que esta es una muy buena idea, esta ya la hicieron ellos, ya está caminando, creo yo si logramos que Conacyt y todos los demás, Inadem, su conjunto, todos los fondos, en lugar de dejar la innovación abierta, que debería también premiarse, pero también orientarla, orientarla a decir, a ver, aquí están estos recursos para que el, para aquella innovación que ayude a resolver este problema en particular, y todo el mundo a trabajar, Le habrá muchas ideas y muchas aportaciones. Se podría hacer esto mismo que están haciendo de Datatón para el Desarrollo, pero en grande. Por ejemplo, Pedro Reyes, es un artista de Chihuahua, yo he estado en sus exposiciones, este cuate, Recoge las armas que decomisa el ejército, las recoge y las transforma en armas. Tiene toda una orquesta sinfónica de niños usando, que está todo un proceso cañón, porque imagínense lo que es estar usando una flauta que fue un AK-47, no sé qué, pero ya, acá, acá, pero bueno, pero los trabajan. Este, pero él transforma, de la, hace música con las armas, eso es calidad de vida. O estos chavos de liderazgo joven que construyen casas con botellas de plástico y de vidrio. Ya llevan como 30 casas construidas de magnífica calidad, uno no la cree hasta que las ve. Cinco, innovar desde nuestra diversidad. México somos muchos Méxicos, no hay un solo México, ni una receta única para, 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 para eso. Y no respetar esto se convierte en un tema que da muchos dolores de cabeza. Cuando uno revisa los distintos estados de desarrollo en materia de innovación de, nuestro, de los estados de la República, pues queda claro que uno está en plena, plena construcción de este camino de la innovación. Otros están en esa transición y otros ya tienen sectores estratégicos que vale la pena consolidar. Por ejemplo, ustedes pueden ver Guerrero, es muy parecido a lo que pasa en Honduras. Pero ustedes ver ustedes los, los top of the art del, de Nuevo León, muy parecido a lo que pasa en, en, en Corea del Sur. O sea, tenemos de, de todo. Y aún dentro de un mismo estado, tú te vas a Michoacán, fuera de Morelia, Uruapan y Zamora, es otro, otro estado. O sea, en, tremendo, distinto. O sea, entonces entender desde la diversidad. Innovar desde la diversidad pudiera ser también similar a diversificar la innovación, diversificar la innovación. Es decir, este, este Ricardo Hausmann es un venezolano que trabajó en el gobierno de Venezuela antes de Chávez, desde luego, expulsado de su país. Trabaja para Harvard, este, lo, tuve la, la, la oportunidad de conocerlo el año pasado. Él tiene su teoría de que los países más desarrollados y a los que les va mejor son aquellos que saben hacer más cosas. Y por eso es partidario de diversificar la innovación. Él dice, los países tienen que diversificarse, las personas en lo individual, especializarse. Y esa especialización, la suma de ellos hace que los países sean diversos, pero no que el país como tal... Este, especializarse. Por ejemplo, cuando ustedes compran unas flores en el mercado de Jamaica, cuando ustedes compran unas flores en el mercado de Jamaica, por ejemplo, en un 14 de febrero, se van a encontrar que hay una gran cantidad de flores, que, que, gerberas, rosas, tulipanes, que vienen de, de Holanda. Es decir, hay un, hay un lugar que se llama Flor, Flora Holland, es una casa de subasta de flores que está en, en Harlem en Holanda. Desde ahí, todo es un mercado que se compra por subasta y, se, y en, la compras tú en una hora y al siguiente día, en 24 horas, como este, los tienes tú en, este, en tus manos. Entonces es impresionante. Y dice uno, ¿cómo es posible que sean capaces de hacer eso y nosotros desde Morelos no seamos capaces de hacer eso? Tienen más calidad en la flor, variedad, en fin, impresionante. ¿Quiénes ya están en esta nueva ola? Miren… Las buenas, tenemos que cambiar el paradigma que las malas noticias solo son noticia y que las buenas no lo son. No, sí, las buenas noticias sí son noticia. Lo que está haciendo, lo que está haciendo Bimbo y su expansión en el mundo, lo que está haciendo Soisa, Soisa fue un amigo mío que trabajaba en el gobierno y cuando se quedó desempleado y su fábrica de jeans estaba quebrando. Hoy Soisa en Monterrey, eh, perdón, en Chihuahua, maneja en el 20% de asientos de, de, de las cubiertas de los asientos de los aviones. Y era una fábrica de jeans que estaba quebrando por la competencia china. ¿sí? Machina, que con... estos chavos combinan diseño con ingeniería, con, sin... con sensores en, su... en sus chamarras. Eh, Instituto Bioclon con todo lo relacionado con generar antivenenos, que, salvando... que están salvando vidas. Este, Tania Moss, con todo lo que está revolucionando en términos de los diseños de joyas y la canción recuperando muchas tradiciones. Sucrolic, azúcar líquida. Tiene una planta impresionante este, en Monterrey, una aquí en el Estado de México, azúcar líquida. De eh, Football Factory, este chavo que salió aquí de México y ahora está triunfando en San Diego con sus canchas tipo la acuática de Nelson Vargas, pero, pero, pero va al mundo del fútbol. Eh, Kitsania, están abriendo su nueva, su nueva sede en Turquía, empezaron la ciudad de los niños aquí en Santa Fe y ahora es impresionante lo que están haciendo, Kitsania. Huitlacoche setas y demás para el mercado gourmet. ¿Y, ¿Y quién diría que mercado gourmet? Cuando uno decía yo no quiero esos hongos de niño, yo no quería esas cosas. ¿no? Ahora ya son gourmetos y hay que echarle el té de los mexicanos, Jastí, el té de los mexicanos, que las cadenas o se lo están promoviendo, Rus, aquí de Naucalpan, todos sus productos lo están vendiendo en, en, en Disney, y hay muchas de las compañías importantes de Disney, como Mattel, por ejemplo, Marvel, Chixal, el chicle orgánico de aquí de los chavos de Quintana Roo, hoy se vende nada más en Europa, todavía en México, ¿no? pero al rato lo vamos a poder comer, el mezcal Sauco, ¿no? yo ahora me gustaba el tequila, pues ahora ando con la onda del mezcal, está rico ese. Desde la biorecicladora que metes tus botellas y te cambian por servicios. Jordi Muñoz, el chavo este de Tijuana que fundó 3D Robotic, él fue el primero de los que empezaron, un chavillo, con el tema de los drones, ¿no? Los drones, este, que ahorita los mismos están repartiendo Dominos Pizza, métanse a internet en la página y dice Domicopter, repartiendo pizzas en un distrito de, no de Nueva York, que. Los, las que vieron ustedes en las marchas de la y por lo menos en vez de que cuiden los policías, pues están felices tomándose la foto con los, con los drones, aviones no tripulados. Y yo digo, ¿por qué no el libro? Si Amazon va a repartir sus libros pronto por drones, pues yo digo, ¿por qué no el de Innovación Lameca? Una de esas también lo mandamos por ahí, ¿no? Lo importante en esta época queda claro que si los creadores e innovadores están siendo los, los protagonistas, lo, 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 lo que los hace distinto es que están aprendiendo a pensar diferente. Y yo digo, bueno, si tenemos más de 60.000 pensamientos al día, es decir, de todos modos tenemos que pensar, no tenemos opción, o sí. Si de todos modos tenemos que pensar, bueno, ¿por qué no pensar diferente? ¿Por qué no pensar, ¿Por qué no pensar diferente? Ahora, ¿cuándo vamos a arrancar esto? Este movimiento, ¿cuándo? Decía Víctor Hugo, nada, esto lo, esta frase la tomé yo el doctor Narro me la prestó, pero es de Víctor Hugo, nada, ni todos los ejércitos del mundo pueden detener una idea cuyo momento ha llegado. Y yo digo, que la hora de la innovación en la mexicana ha llegado. Gracias. Y también la hora del que quiera adquirir el libro también ha llegado. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Y aquí están mis datos para, para contacto. Muchísimas gracias. El aplauso de esta niñita es el que me llevo. Gracias, preciosa, ¿eh? Eso, si le gustó a ella ya la hice, ¿eh? ya fregué. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Gracias a todos. Lo me mandan su caso y yo los difundo, los hago los hago famosos. ¿eh? Cuando estén ustedes ya generando innovaciones. Gracias a todos. Le regreso su... Sí, cómo no. Voy a estar aquí ahorita, ahorita. Sí, me voy, a, me voy a poner para que quiera que se lo firme.